Tiene la palabra la diputada Mirta Pastoriza. Gracias, señor presidente. En nombre del bloque del Frente Cívico y en el mío propio, quiero reconocer la presidencia que usted ha llevado a cabo en esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Creo que usted ha hecho honor dignamente a lo que Raúl Alfonsín siempre pregonó con respecto a la democracia. Creo que se ha concretado realmente la aspiración que él tenía, que Argentina tenía que transitar por los niveles de la democracia. Y esto ha sido posible en la Cámara. Hemos tenido un nivel de convivencia, digamos, aceptable, respetuoso, y por supuesto, ha habido momentos quizás que han sido mucho más conflictivos, pero propios de la vida política y de la diversidad de ideas que se producen aquí en este recinto. Usted ha sabido manejarlo con inteligencia, con sabiduría y con un gran espíritu de un político de raza. Yo también estoy dejando ya, después de mucho tiempo, esta Cámara de Diputados. Por supuesto que así como usted, seguramente vamos a seguir comprometidos con la política, porque como algunos de los diputados han dicho, la política no es algo que viene porque sí. Nosotros elegimos la política y lo elegimos porque sabemos que a través de la política podemos cambiar el destino de nuestro pueblo, el destino de miles de argentinos. De manera, señor presidente, que además de agradecerle la atención que usted puede haber tenido con nuestros bloques, también agradecerle lo que usted ha hecho para que sea posible que nosotros aquí en la Cámara de Diputados podamos cumplir con nuestra actividad, cumplir con nuestros, con la posibilidad de que nuestros proyectos lleguen a este recinto, con el funcionamiento correcto que ha tenido esta Cámara. Gracias, porque usted es un gran demócrata y ojalá que muchos de los políticos tengamos a usted como ejemplo para poder llegar a lo que tanto nuestro pueblo necesita, que es la paz y la no violencia. Muchas gracias y le deseo todo el éxito que sea posible en su vida personal y en su vida política. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.